Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Un Día a la Vez en nuestro nuevo horario, en el horario de las tardes, en lo que conocemos en la radio como el Prime Time, que es el regreso a casa, es el regreso ya al descanso, al estar de pronto ya en la casita, haciendo ejercicio, cocinando, de pronto durmiendo ya una siestica por allí y listos para oír un ratito de este programa. También un buenos días para las personas que nos escuchan en la mañana, que están conectándose diariamente con nosotros a través de OVM Radio La Primera. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Hoy es 4 de mayo para el año 2021. Estamos a día martes. Espero hayan tenido un buen día, espero que la hayan pasado bien en sus trabajos, en su casita, en las citas que tuvieron, en lo que hayan hecho el día de hoy, o a lo que vayan a hacer el día, porque como repito, muchos podrán ver de pronto ese programa mañana temprano, así que a la hora que te conectes es una bendición que estés con nosotros. Hoy vamos a tener muchas cosas pasando en nuestro programa, como siempre, estaremos orando, que es la principal cita que tenemos ustedes y nosotros, y es orar por tantas necesidades y por tantas cosas que están sucediendo. Vamos a tener, por supuesto, información en nuestro programa, tendremos noticias de último momento que nos acompañan antes de irnos a dormir y también, por supuesto, notas que, como siempre, traemos a nuestro programa. Gracias, porque a pesar del horario, muchos de ustedes se conectan desde Londres. Raúl y Nacho, un abrazo. Desde Grecia está nuestra querida Digna, sabiendo que ya son horas avanzadas de la noche. Así que muchísimas gracias. Espero que estén relajaditos, que estén tranquilos. Nosotros acá todavía, como ven, con sol, tenemos todavía luz, tenemos todavía parte de la tarde por delante, así que estamos agradecidos con Dios. Somos OVM Radio La Primera, este programa sale en este momento a través de nuestro Facebook Live, también quedará como nuestro podcast y quedará grabado dentro de nuestro canal de YouTube, que por cierto te puedes suscribir a nuestro canal buscándonos como OVM Radio TV y colocando la campanita, un clic, para que podamos ustedes recibir las notificaciones cada vez que transmitimos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y obviamente, para los que quieran compartir después los videos, todos quedan puestos acá en nuestra página de OVM Radio, así que también pueden sacarlos, compartirlos y dejarles saber a otros que tenemos este espacio en las tardes. El programa cambió de horario y estamos felices de tenerlo. Mañana tenemos doble jornada. Tenemos una jornada chévere porque obviamente los que oyen el programa en la mañana pregrabado, este programa sale en las mañanas a las 7 de la mañana. Para los que no pueden oírlo en la noche, lo pueden oír por la mañana. O también la oportunidad de conectarse mañana para Historias de Impacto. Tendremos mañana un programa increíble, una historia que estoy segura tocará cada fibra de nuestros corazones. Vamos a tocar dos temas que son demasiado importantes, demasiado. La violencia doméstica y los vicios o las drogas en los jóvenes. Una sola mujer encierra estos dos temas, una historia muy difícil, la que le ha tocado vivir a nuestra querida Rosy Pink, que estará mañana con nosotros desde Carolina del Norte. No se lo pierdan, por favor, va a estar de verdad muy, muy especial. Hablando un poquito de temperaturas, Miami sigue con calor, Orlando sigue con calor. Orlando han tenido un día súper caliente y por favor prepárense porque los otros dos siguientes días van a tener temperaturas extremas de 93 grados o más. A veces el reloj o la temperatura marca 93, pero se siente mucho más caliente. Tengo a mi familia que vive allá y estaba hablando con ellas hace un rato y dicen que está haciendo un calor tremendo. Así que a cuidarse, a hidratarse, tomar muchísima agüita, protección solar, si es que tienes que estar afuera en algún momento. Un abracito para nuestra gente linda de Orlando, que tuvieron hoy temperatura de 93. La mínima esta noche baja a 72, pero mañana van a tener nuevamente 93 como máxima y 73 como mínima y otros dos días más de calor intenso. Así que allá Sandrita y todos los oyentes de Orlando preparados para esta olita de calor. Nuestros oyentes de Miami amanecen con temperaturas agradables o amanecieron hoy con temperaturas agradables. Ahora ya va empezando a refrescar. La mínima esta noche estará en 77. Sin embargo,
mañana vuelve el sol. Hoy han tenido un día precioso, el atardecer está lindo porque está cielo despejado y mucho sol todavía. Así que esta noche bajará a 77. Y nosotros aquí en Little Rock andamos en las mismas. 81 grados la temperatura actual, 54 la mínima. Mañana tendremos un día de sol un poco más fresco, 73 la temperatura máxima. Y la noche va a llegar a 50, o sea que va a estar refrescando un poquito en horas de la noche. Así que un abracito para todos. Ahora dice allí Sandrita Susana que la estoy acompañando a cocinar. Así que me manda un Disney abrazo y muchas bendiciones igual para ti. Qué chévere que ahorita estás ahí en la cocina. ¿Qué estás cocinando? A ver, cuéntame cuál es el plato de esta noche para la cena en tu casa. Cuéntame, cuéntame, por favor. Bueno, dentro de las cositas que van a pasar en mayo, hoy 4 de mayo es el Día Nacional del Maestro acá en los Estados Unidos. Si tú eres profesor, profesora, si tienes a alguien que conoces que es maestro, pues a mandarle un buen saludito porque hoy ha sido su día, Día Nacional de los Maestros acá en Estados Unidos. También es el Día Internacional de los Bomberos. Casi nadie recuerda a los bomberos, no los saludamos. Nunca agradecemos esa labor tan riesgosa. Cada vez que hay alguna emergencia, un accidente, los primeros en llegar son los bomberos. Luego llega la policía, pero ellos de verdad que hacen un trabajo increíble. Dentro de nuestra familia, por el lado de mi esposo, tenemos un bombero. El esposo de una de las gemelas de mi esposito es bombero y la verdad que les toca un trabajo bastante, bastante difícil. Mañana 5 de mayo, una festividad muy importante para la colonia mexicana, pero se celebra acá en los Estados Unidos como si fuera un día de independencia, porque de verdad la gente celebra el 5 de mayo con ir a cenar a los restaurantes, se toman sus cervecitas, etc. El año pasado no se pudo celebrar por la pandemia, este año ya las puertas están abiertas en la mayoría de los restaurantes y bares, así que me imagino que mucha gente va a estar mañana celebrando el 5 de mayo, pero también el 5 de mayo es el Día Mundial del Asma. Mañana dedicaremos un segmento de salud para hablar de las personas que sufren de asma y lo más recomendado en esta época, sobre todo en tiempos de COVID. Y el 10 de mayo se celebra también el Día Mundial del Lupus, una enfermedad que ya hemos conocido acá en el programa, la hemos tratado, pero obviamente estaremos recordando esa fecha importante. Y este fin de semana, no se nos puede olvidar, acá en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, celebramos el Día de las Madres. Aunque las madres las celebramos todo el año, las honramos todo el mes, el día que viene, ahora el fin de semana, se celebra el Día de las Madres. Así que para todas las mamitas, un beso, un abrazo, que Dios las bendiga. Ya Argentina celebró el Día de las Madres, ya lo celebraron también creo que en Europa, si no estoy mal. Así que ahora nos falta celebrarlo a nosotros. Y bueno, estamos súper pendientes de las noticias. Como ustedes ven noticiero, como yo ven las noticias, saben que la situación en Colombia está muy complicada. Gracias a los que no son colombianos y están en solidaridad con nuestro país. Gracias por todas las personas que se han unido en oración por Colombia. Colombia está pasando un momento muy difícil, no solamente a nivel de COVID, con tantos contagios y gente que está perdiendo la vida, sino también a nivel político. Algunos cambios que ha habido, algunas protestas que han llevado a vandalismo y a hacer muchísimo daño en diferentes ciudades de Colombia, donde han quemado edificios, carros, buses, se han robado bancos, cajeros automáticos que han sido arrancados por completo, han destrozado los almacenes, restaurantes, viviendas. Es una tristeza, tristeza, tristeza que hayan hecho esto en nuestro país. Y la verdad que la gente no tiene conciencia, no se ponen a pensar en lo grave que está la situación de la pandemia y se prestan para salir a estas protestas masivas donde seguramente ahora vamos a tener más contagios en un par de semanas cuando vuelva otra vez el número a subir. Así que gracias a todos los que están colocando pues esas motivaciones de oración por nuestro país, la verdad que lo necesitamos. Colombia está a un punto, y escuchen bien, Colombia está a un punto de caer en un gobierno como los gobiernos que han destrozado a países de Latinoamérica.
como le pasó a Venezuela, como le pasó a Cuba, como le pasó a Nicaragua, como le pasó a Argentina. Son gobiernos izquierdistas que cuando toman los países entran ofreciéndole al pueblo supuestamente una vida mejor, una igualdad de ricos y pobres, haciendo una cantidad de cosas y promesas, pero una vez están en el gobierno, llevan al pueblo a la miseria. O si no, repasemos nada más cómo está Venezuela hoy día. La gente ha tenido que emigrar de Venezuela porque no hay comida, no hay medicina, no hay alimento, o todo es caro. Mire Cuba, cuántos años ha tenido que lidiar con ese tipo de gobierno izquierdista. Mire el Nicaragua. Y eso es lo que Colombia está llevando en este momento, a que gobiernos izquierdistas entren al poder en poco tiempo y Colombia termine siendo un país como estos países que han desbaratado y que han destruido, y sería una tristeza enorme. Tenemos mucha familia que vive en Colombia y no quisiéramos verlos padecer lo que ya hemos visto padecer en los cubanos, en los venezolanos, en los nicaragüenses, en gente que está pasando momentos de tanta dificultad. Pero desafortunadamente es el mismo pueblo el que elige estos presidentes, es el mismo pueblo el que está ahora, esa gente que sigue a estos gobiernos izquierdistas, son los que están allá afuera ahorita en vandalismo. Ellos son los encargados de destrozar y de romper y de acabar. Así que tenemos que unirnos en oración, como hemos apoyado a otros países en su momento. Oramos para que, por favor, ustedes nos apoyen. No eres colombiano, no importa que no seas colombiano, necesitamos tu apoyo espiritual en este momento. Colombia está pasando una crisis muy, muy grande, así que hoy vamos a orar por nuestra linda Colombia. Vamos avanzando, quiero felicitar a todos los que nacieron en un día como hoy, que andan de cumpleaños, feliz cumpleaños, bueno, todavía que termines de celebrar, que Dios les bendiga, que puedan tener un resto de tarde, noche feliz. Y si estás cumpliendo años mañana, primera hora, pues felicitaciones de una vez, ya quedas felicitado de mi parte. Este programa es patrocinado por Obamacare Hispano. Obamacare Hispano, si tú deseas bajar tu seguro mensual, todavía puedes hacerlo. Los descuentos que vienen por parte del gobierno para el Obamacare están todo el resto de este año, pero tienes que llamar, preguntar, dejarle saber a las personas que te atienden cuál es tu póliza de seguro, si sacaste tu seguro a través del Obamacare y cuál es tu nueva tarifa, porque la idea es que todos tengamos descuentos. De aquí a diciembre, todo el mundo que tiene Obamacare debería estar pagando menos de $50. Así que si tú todavía no has llamado, acá Celayita López amablemente nos está ayudando en el chat del programa. Ninfa está de viaje, así que Celayita, gracias por estar acá en el chat con nosotros. Pueden comunicarse al Obamacare Hispano al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Juliana Torrico Santos, desde Perú, un abrazo para ti. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Mabel Bermúdez, Rosita Díaz, Sandra Susana, Raúl y Nacho desde Londres. Celaya dice, es muy triste todo lo que está pasando Colombia, orar mucho por Colombia, por México. También Claudita Ladrón de Guevara desde Colombia, un abrazo, fuerza para ustedes. Carlos Barrios Juárez dice, fuerza Colombia. También Ignacio aquí dice, en Inglaterra el Día de la Madre es en marzo. Ok, o sea que ya hace rato la celebraron. Digna desde Grecia, un abrazo. Dilcia Estrada, otro abrazo. Bray Lazo, Rosemary Velázquez, Dios te bendiga. También mandamos un fuerte abrazo en este momento para Mabel Bermúdez. Estamos saludando a Olguita Orellana. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes que van llegando por acá a saludarnos. Vamos a orar y luego continuamos con nuestra programación. Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Te agradezco con todo mi corazón la oportunidad que nos brindas de orar, Señor. Gracias porque podemos estar en este nuevo horario. Te pedimos de todo corazón que sean muchas las personas que puedan conectarse, que apenas descubran que estamos a este horario, puedan acompañarnos, Señor, que podamos seguir creciendo, podamos tener estos momentos de intimidad contigo, de oración, de poderte presentar todas estas cargas y problemas que están pasando en el mundo y, como dice tu palabra, poder encontrar reposo y descanso. Tu palabra nos recuerda, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, oramos para que tú, Padre, recibas todas estas peticiones de oración que tenemos
y nos alivies la carga que sentimos. Sentimos carga por la pandemia, sentimos carga por nuestro Colombia, sentimos carga por la situación que está pasando México, por todos esos heridos y muertos que hubo con esa caída de esa parte del metro allí en México, por cada tragedia que ha estado sucediendo en estos días. Dios mío, oramos, te pedimos que tengas misericordia del mundo, Señor, que cada vez está más desbaratado, Padre Santo. Te pedimos con todo nuestro corazón tu ayuda, tu intervención divina, Señor, tu socorro. Tu palabra nos dice de dónde vendrá nuestro socorro, y tú mismo dices que el socorro viene del Creador de los cielos y de la tierra. Así que a ti, Señor, Creador de los cielos y de la tierra, clamamos por sanidad para nuestra tierra, sanidad para nuestros países, sanidad para nuestras enfermedades, sanidad en nuestra economía, sanidad en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, sanidad en las familias, sanidad, Dios mío, en todo lo que estamos haciendo. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de tu pueblo, que nos ayudes a levantarnos en estos tiempos difíciles como iglesia, como congregación, como hermanos en Cristo, como seguidores de Dios, a levantarnos a orar, a interceder, a clamar, Señor. Tú dices en tu palabra, si mi pueblo se humillare, y yo creo que en este momento tanto Colombia, México y otros países necesitan humillarse, doblar rodilla, pedir perdón, orar, interceder, para que veamos la mano de Dios actuar a favor de nuestra patria. Gracias, Dios mío, porque en medio de todo tú cuidas a nuestros seres queridos allá en medio de la violencia, en medio de tanto asalto, de tanto robo, de tanta destrucción. Tú has protegido a muchos de nuestros seres queridos. Sabemos que hay otros que han terminado heridos o que están pasando momentos de hambre. Hay escasez de gasolina, de alimentos. Muy triste que Colombia haya caído en esto, Señor, cuando es un país que estaba en un nivel de prosperidad aún en medio de la pandemia. Señor, y lastimosamente las malas decisiones, los malos gobiernos, las malas influencias acaban destrozando los países y las bendiciones que tú tienes para nosotros como país, Señor, como tierra, como pueblo. Oramos, Padre Santo, porque cuando hay un mal líder, el daño es para todo el pueblo. Oramos para que tú tengas misericordia de nuestros países. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos, Señor, para que tú les pongas gente creyente a su alrededor, gente temerosa de ti, que puedan, Señor, contrarrestar en oración, en ayuno, en vigilia, toda esta tragedia que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a levantarnos como iglesia, a unirnos como una sola voz, como hijos de Dios, para clamar, Señor, por un milagro en las naciones. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Seguimos orando por esta pandemia para que se vaya. Oramos para que los casos sigan disminuyendo. Oramos para que más personas puedan ser vacunadas. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a pasar al otro lado. Señor, como cuando narrabas allí en la Biblia esa historia, Señor, cuando se abrió el Mar Rojo, cuando tú detuviste las aguas por un momento y permitiste que todo el pueblo pasara caminando en medio del mar, Señor, sin ni siquiera una gota de agua tocarlos, y pudieron salvarse del enemigo, pudieron salvarse de la muerte, pudieron salvarse de la tragedia. Señor, en este momento nosotros oramos para que tú abras ese mar, Señor, que representa los problemas que estamos viviendo, para que nos ayudes a pasar al otro lado, Señor, sin sufrir, sin tener que pasar derramamientos de sangre y todo lo que está pasando con la violencia, Señor. Ayúdanos a dar esos pasos de fe y orar por nuestras naciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos. Oramos creyendo, Señor, que tú estás en control y que en tu momento perfecto intervendrás, Señor, a favor de nosotros, porque tú nos amas incondicionalmente. Gracias por eso. Oramos también por esta pandemia, por las vacunas. Oramos por todo el que hoy está enfermito, no pudo ir a trabajar, el que está en un hospital, Señor, conectado a un ventilador, el que está todavía luchando con COVID en la casa. Oramos por todos los enfermos, por toda la gente que mañana tiene quimioterapia, radiaciones, diálisis. Oramos por toda la gente que está en tratamiento, en recuperación de accidentes, de cirugías. Señor, guárdalos a todos, ayúdalos. Bendice a nuestras familias, a nuestros niños, jóvenes adultos, a nuestros bisnietos y nietos.
los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, sabiendo, Padre, que tú tienes control de cada una de nuestras familias. También oramos por OVM Radio, Señor, oramos por cada oyente, oramos por cada persona que llega por acá, supuestamente de casualidad, pero es una cita divina que tú tienes con esas personas. Gracias por eso. Y ahora, Señor, te pedimos por estas personitas que necesitan una intervención. Señor, la señora María en Argentina tiene COVID, es una señora mayor, Señor, con una salud un poco quebradiza. Oramos por Patricia, que está en quimioterapia. Oramos por la otra Patricia, que está en rehabilitación en la casa. Ha tenido muchas náuseas, dolor de estómago. Señor, todas esas secuelas del COVID, oramos para que desaparezcan en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por Diana, que ya nació su bebé. Dianita tiene COVID y su bebé nació hoy, Señor. Te pedimos que el bebé haya tenido alguna protección, Señor, y no esté contagiado. Y a su mamita, ayúdala, que ella tiene COVID y está solita, nadie la puede ir a visitar y está pasando ese momento de ni siquiera poder ver a su bebé. Ayúdala, Señor, y ayuda a todas las mujeres que están embarazadas con COVID. Oramos por ellas, guárdalas y protégelas. Oramos por María Laura, que ya superó todo esto y se prepara para su parto la próxima semana, su cesárea. Oramos para que ella y Mateo nazcan saludablemente. Y por último, oramos por María Victoria, que está en Colombia, Señor, en una situación crítica en su salud. Oramos por un milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por escuchar nuestra oración. Amén y amén. Gracias a Dios que podemos orar. Gracias le damos a nuestro Rey que podemos estar orando hasta ahora. Antes de seguir, quiero leer el versículo del día que está en Isaías 43:1. Isaías 43:1 dice: Jehová es el único redentor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. No temamos, porque somos hijos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Pero Claudita, mira esto en mi país, pero Claudita, mira la pandemia, mira los enfermos, mira las tragedias que están pasando. Yo lo sé, pero aquí la palabra nos está diciendo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Si somos hechos a la imagen de Dios, somos semejanza de Dios y estamos en manos de Dios. Así que en manos de Dios es donde mejor podemos estar, es donde más seguros nos encontramos aún en medio de las tormentas. Vete a dormir esta noche tranquilo, descansa, descansa en los brazos de Dios, ora antes de dormir y encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la actitud que debemos tener nosotros como creyentes, entregarle nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones a Dios. Él dice, venid a mí, dame tu carga, dame tu problema, ¿qué es lo que te preocupa? Dámelo, yo te voy a hacer descansar, vete tranquilo, no cargues más tu pecado, no cargues más tu problema. Esa es la invitación que hace Dios y a mí me encanta que Él sea así, porque nos está diciendo, no se preocupen más de la cuenta, tranquilos, yo estoy en control. Mire lo que dice el versículo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así que tú tienes un Padre que te ama, que te cuida, que te proteja, aunque esté el mundo patas arriba en este momento, aunque las noticias pintan todo el panorama trágico y terrible, nosotros como creyentes tenemos la esperanza que somos hijos de Dios y estamos en sus benditas manos. ¿Cuántos dicen a eso un amencito por ahí? ¿Cuántos dicen así corazoncitos, manitos? Porque claro, tenemos que creer y confiar en la palabra de nuestro Dios. El reloj ya marca las 5:54, 5:54. Estás escuchando Un Día a la Vez a través de OVM Radio, la primera, transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube, para nuestro podcast. Estamos dejando todas las plataformas con todos nuestros videos todos los días, con toda la programación que tenemos a través de nuestra emisora. Así que visiten la página cuando quieran, cuando puedan. Conozcan un poquito más de OVM Radio, ovmradio.com. Hoy vamos a estar hablando de que nosotros, no ellos,
No, nosotros, todos nosotros, somos agentes de cambio. Nosotros tenemos una tarea específica de parte de Dios. Ayer estábamos hablando a nivel de resumen que somos una comunidad de siervos. Somos todos, estamos prestos para servir. Entregamos nuestras voces, entregamos nuestras manos. Mucha gente dice, yo soy los pies de Jesús aquí en la tierra, yo soy las manos de Jesús en la tierra, porque trabajo llevando comida a los pobres, porque visito las cárceles, visito los enfermos, oro por las viudas y estoy haciendo el servicio. Dios quiere que nosotros le sigamos a Él, por supuesto, que oremos, por supuesto, que trabajemos, que tengamos familia, claro, todo eso está chévere, pero también Dios demanda de nosotros servicio. Y hoy Dios nos está hablando que nosotros somos agentes de cambio, no somos el pueblo normal. Tú y yo somos un pueblo escogido, somos nación santa, linaje escogido por Dios. O sea que no puede ser cualquier cosa. Tú eres fino, tú eres de la realeza de Dios. Imagínate, no te puedes sentir una pulga ni una cucaracha, porque tú no eres ni una pulga ni una cucaracha. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y los hijos de Dios tenemos privilegios. Los hijos de Dios tenemos una altura que Él nos ha dado. No, no la dimos nosotros. Dios nos la dio. A nosotros somos sus herederos. Imagínate, te están dando una herencia. ¿Cómo nos vamos a comportar? Pues como tiene que ser. Y eso produce cambio en otras personas. En los capítulos de Hechos, que lo leímos hace ya unas cuantas semanas, vimos que los primeros creyentes cristianos en esa época de Jesús establecieron una clase de comunidad diferente, atendían a los necesitados entre ellos y juntos se acercaban a los que estaban fuera de la comunidad, les ofrecían ayuda cuando era necesario y los invitaban a sumárseles con lo que Dios estaba haciendo entre ellos, lo que hoy llamamos evangelismo, lo que hoy llamamos evangelismo, ir a las calles, ganar gente para Dios, extender la mano, servirles, saber quién está necesitando, quién está pobre, quién no tiene un mercado, a quién le hace falta ropita. Eso es servicio, es preocuparse por las necesidades de los demás. Y desde la iglesia que se habla en Hechos, entonces podemos ver que esos primeros creyentes cristianos no eran solamente bla, 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 sino realmente se preocupaban y se acercaban por las personas que tenían necesidad. Además de las descripciones de Jesús sobre la sal y la luz, el apóstol Pablo utiliza una serie de metáforas para representar la obra de la iglesia en el mundo. Entre otras, a los que viven como pueblo de Dios los describe como un sacrificio vivo. El cuerpo de Cristo se llama también embajadores de Cristo. Somos como el perfume. De hecho, en la Biblia, en segunda de Corintios 2, 14 al 16, se tiene esta ilustración de cómo María Magdalena tomó ese perfume y honró a su maestro, honró a Jesús, que la perdonó de pecado grave. El pecado que encontraron a María Magdalena no era bajándose un pan de una panadería, robándose una tortita allí, un sanduchito. No, la encontraron pecando en el acto. Ella estaba teniendo una relación sexual cuando fue encontrada y para ese tiempo ese castigo era fuerte. Ese pecado era se pagaba a piedra. Y cuando la mujer fue encontrada en pecado, la llevaron para los mismos hombres a hacer justicia y la querían apedrear. Gracias que apareció Jesús y la salvó de morir a piedra. ¿Tú te imaginas morir apedrado? ¡Ay, Dios mío, debe ser súper doloroso! Si uno a veces se pega en la cabeza con cualquier cosa y queda uno todo como torulento, imagínate tú que varias personas tomen piedras y te las empiecen a lanzar y te castiguen. Pues bueno, Jesús intervino y ella después, cuando Jesús la perdonó y le dijo que no volviera a pecar, que se quedara tranquila, que no pecara más, esta mujer se arrepintió de corazón. Y después ilustra la misma Biblia cómo ella tomaba ese perfume y con su cabello perfumaba los pies de su maestro. La veían postrada ante los pies del maestro. ¿En qué? En agradecimiento, porque él le salvó la vida. Hubiera podido morir apedrada, pero gracias a Dios y a Jesús
que en ese momento fue el protagonista de esta historia, dejándola a ella libre de pecado. Cada una de estas imágenes hablan de un papel como nosotros podemos ser representantes o agentes del reino de Dios, incluso ahora, en medio de un mundo devastado por el gran conflicto. Estamos viviendo un mundo terrible. Miren las noticias un minuto y se dan cuenta las tragedias, que el puente que se cayó allá en México, la gente que murió aplastada ahí en esos vagones del tren. Si uno mira para Colombia, están acabando con nuestras ciudades, quemando edificios, robando bancos, hay vandalismo, han robado, han hecho de todo lo que han querido. O sea, cada uno podemos mirar incluso nuestros países y nos damos cuenta la desgracia que estamos viviendo. En medio de este mundo como está, es cuando más que nunca necesita Dios gente que levante la voz. Yo estaba hace un ratito hablando con otras personas en las redes y estamos invitando a que la iglesia se levante para orar. Nosotros en Colombia no podemos quedarnos pasivos, así como estos ladrones y esta gente rebelde sale a las calles y se unen y manifiestan y alborotan y hacen todo lo que hacen. Eso debería ser el pueblo de Cristo, pero en oración. Debería haber una convocatoria de todas las iglesias en este momento a orar, a ayunar, a velar. Nosotros estas guerras no las vamos a ganar con estas protestas. Estas guerras se ganan con oración, doblando rodilla. Esto es lo que tenemos que hacer, unirnos las iglesias, no dividirnos, unirnos. No importa que si la iglesia del pastor fulanito es más grande, que si la otra es más moderna, que si esta tiene más gente, que si aquel pastor grita más o grita menos. No, estamos en un 911, en un 911, donde deberíamos estar unidos todos. No importa de qué iglesia, no importa de qué religión, unidos todos en un mismo sentir, y es doblar rodilla por nuestros países. Cada una de estas imágenes que acabamos de mencionar vienen acompañadas de acciones, no como una forma de que las personas sean aceptables ante Dios, sino como la respuesta de personas ya aceptadas por Dios a través del sacrificio de Cristo, el amor y la gracia de Dios al ser sus agentes en un mundo herido y moribundo. Estas imágenes también pueden considerarse en un nivel aún más profundo, debido a que el reino de Dios se basa en el amor y la gracia de Dios. Cuando actuamos de manera prudente, mostramos amor y gracias a los demás, establecemos ese reino eterno y participamos en él incluso ahora. No es mañana, es hoy que Dios nos necesita activos. No es tiempo de estar pasivos, no es tiempo de andar susurrando, es tiempo de levantar la voz. Quizás tú no tienes la voz de locutor, pero no importa, es el tiempo de levantarse e interceder por todo lo que está pasando en el planeta. En derecho internacional, la embajada de un país se considera parte de una nación que se representa, aun cuando se encuentra físicamente en un país extranjero. Cuando tú vas a una embajada, cuando tú vas a un consulado de tu país en Estados Unidos o en Europa o donde tú vivas, allá hay respeto. Cuando uno va al consulado de Colombia en Miami, cuando uno va al consulado de México, cuando uno va a la embajada americana allá en Bogotá, uno entra con respeto, porque esa embajada representa un país, aunque estén fuera de su nación. Asimismo, tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Tú eres un embajador, yo soy una embajadora. Tú eres un consulado, yo soy una cónsul. Todos tenemos un deber de patria, pero una patria que ofrece los caminos del reino de Dios. Una realidad que mucha gente no tiene. La gente se está muriendo sin conocer de Cristo. Nadie les está hablando, nadie les está dejando saber que si se arrepienten van a poder tener una vida eterna, que en vez de irse al infierno cuando se mueran, van a poder tener la dicha de vivir por una eternidad en el cielo. Pero si nadie lo predica, si nadie lo dice, ¿quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? ¿Viendo las novelas te vas a enterar? No. ¿Viendo los noticieros te vas a enterar? No. Tenemos que levantarnos a una sola voz y experimentar de esta manera el amor de Dios hacia la humanidad. Así que nosotros somos embajadores de la palabra de Dios, no somos personas que debemos quedarnos ahora callados, sino al contrario, llenar e inundar de amor a todas las personas, porque se está sufriendo mucho en este momento en el mundo.
Bueno, ya han pasado, imagínate, ya son las 6 de la tarde con 5 minutos, el tiempo pasa tan rápido, ya pasamos más de medio programa, pero bueno, aquí estamos para seguir adelante. Quiero contarles que Obamacare Hispano es nuestro patrocinador. Si tú deseas bajar los costos de tu seguro médico mensualmente, eres residente, ciudadano americano, vives en los Estados Unidos, sacaste tu seguro médico a través del Obamacare, este descuento es para ti. Pero no es automático. Tienes que llamar para que puedas dar tu información y puedas recibir el descuento. Si tú no llamas, no va a pasar nada y vas a seguir todo el resto de estos meses pagando innecesariamente una cantidad de dinero. Así que por favor, ponte las pilas. Mañana cuando abran la oficina, llama al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. 978-5420, seguros de salud en tu idioma. Los descuentos aplican todo el resto del año, así que tienes que hacer esta labor. Perú, dice Juliana, también son las 5 con 5 minutos. Acá también en Arkansas yo tengo las 5 y 5 minutos. El 5 y 6 acaba de cambiar el reloj, pero para Miami, para la radio donde transmitimos, tenemos una hora adelante. Allá son las 6 de la tarde con 6 minutos, la hora que nos corresponde como emisora. Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente, vamos a darle una vueltita a las noticias. El desplome de una vía elevada del metro en México causó por lo menos 24 muertos. En este momento, familiares buscan a seres queridos que fueron atrapados en este vagón que quedó aplastado cuando una de las vías del tren se desplomó, dejando, por supuesto, a personas atrapadas dentro de este vagón. También se han encontrado algunas fallas, se han detectado unas fallas antes de que la línea 12 tuviera este incidente. Así que pudiese haber un error que se hubiera podido atender a tiempo. Desafortunadamente, así pasa. Los errores se descubren cuando ya no hay nada que hacer o cuando ya han sucedido estas tragedias tan terribles. Hay muchísimos videos que están dando la vuelta al mundo, que se han vuelto virales, de las personas que sobrevivieron, cómo cuentan el momento de terror que vivieron. Dice una, me pegué con un tubo y cuando reaccioné ya estaba afuera, describe un sobreviviente. También hay fotos del colapso de este tramo elevado de vías del metro de la Ciudad de México cuando se vino abajo. Otra persona dice, cuando se vino abajo el metro, salimos volando y nos pegamos contra el techo. Mucha gente que tiene obviamente heridas y en este momento aún equipos de rescate están buscando desaparecidos y víctimas bajo los restos del derrumbe. Así que estamos con nuestros amigos de México que están viviendo otra tragedia más, como si no fuera suficiente todo lo que nos ha pasado. Hablando un poquito acá de Estados Unidos, el presidente actual, Joe Biden, prometió vacunas sin cita. La idea que él tiene es abrir ahora clínicas móviles. En este momento, estadios, centros de farmacias, almacenes, se han habilitado para poder vacunar a las personas, para poderlo hacer masivamente. Ahora la buena noticia es que van a haber clínicas móviles que se van a encargar de ir por las ciudades inmunizando al 70% de los adultos. Y el presidente Biden promete hacerlo antes del 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos. Así que vamos en buen camino. Las cifras de COVID siguen bajando, aunque todavía siguen esos brotes. No se nos puede olvidar que estamos todavía en pandemia, pero las cifras de contagios han bajado cantidades y estamos agradecidos a Dios por eso. Todavía hay preguntas, ¿no? ¿Es bueno viajar en esta época? ¿Es seguro volver al gimnasio? ¿Es verdad que ya puedo besar y abrazar a las personas? Son varias preguntas que surgen, pero yo creo que ahora, como están las cosas, cada persona va a cuidarse individualmente. Ya nos han dado todas las pautas de distanciamiento social, tapabocas, que desinfectarnos las manos, lavarnos las manos. Ahora es nuestra responsabilidad. ¿Cómo yo me voy a cuidar de aquí en adelante? Yo por lo menos ya estoy vacunada,
Ya quedé inmunizada, creo que por 6 meses, porque según lo que han dicho, las vacunas no van a durar mucho tiempo, pero por lo menos ahorita estamos seguras. Así que al estar un poquito más seguro que antes, me da una libertad de poderme mover un poquito más, pero igual yo sigo con mi tapabocas, sigo lavándome las manos mucho, sigo utilizando el desinfectante de mano, lo llevo en el carro, en la cartera, a donde yo voy, siempre tengo mis frasquitos y a todo el mundo le estoy echando todo el día, así que bueno, eso es parte ya de nuestro cuidado. Hablando de Colombia un poquitico, hay violencia policial en Colombia, hay por lo menos 19 fallecidos en medio de las protestas. Todo comenzó por una noticia que se le dio a Colombia de que les iban a subir los impuestos en plena pandemia, cuando han estado en cuarentena, cuando los negocios están cerrados y muchos de ellos quebrados. Pero aparte de la tragedia económica, les iban a subir los impuestos y la gente se enfureció y decidieron irse a la calle a manifestar, no solamente con carteles y banderas, sino haciendo daño terrible. Cali, dicen nuestros amigos caleños que Cali está destruido. Hace poquito me llegó un video de un amigo mostrando una calle de Cali donde quemaron toda la calle, quemaron un edificio completo, los bancos los robaron, sacaron los cajeros automáticos, se los llevaron con todo y cajero, una tragedia. Dicen que no hay comida suficiente, no hay gasolina. Está muy, muy preocupante la situación en nuestro país, así que yo les invito a que sigamos orando por nuestra preciosísima Colombia. En otras noticias, New Jersey, un abrazo para todos nuestros oyentes en Nueva York, New Jersey, por allá en la Gran Manzana, se otorgan licencias de manejar a los indocumentados. Qué buena noticia, qué chévere que una persona que no tenga documentos pueda tener la bendición de tener una licencia legal y manejar. Yo creo que evitan accidentes, evitan tragedias. Una persona con licencia de conducir va a manejar más tranquilo que una persona sin documentos, sin licencia, huyéndole a un policía para que no lo vea. Es un peligro público. Me parece muy buena idea que hayan abierto esta opción y que le hayan dado la oportunidad, obviamente, a estas personas de tener su propia licencia. Estamos pendientes también de esta situación. Y dos noticias más para cerrar. Una tiene que ver con uno de los hombres más poderosos económicamente hablando, el señor Bill Gates. Se divorcia de su esposa Melinda Gates después de muchísimos años de casados. Han dicho, hasta acá llegamos, se acabó el amor, nos divorciamos. La diferencia de ese divorcio a cualquier otro divorcio es que los dos quedan forrados de dinero, ¿no? Porque obviamente sabemos que Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, así que vamos a ver qué pasa más bien con la fundación que tienen. Tienen una fundación que la manejan los dos, no sabemos si esto va a afectar de una u otra manera, obviamente, el trabajo que ellos están haciendo. La otra noticia tiene que ver con maestros. Hoy es el Día Nacional de los Maestros y la verdad que los propios maestros dicen que nada se compara como enseñar directamente en los salones de clase, que esto de la educación virtual por un tiempo fue una buena idea y una solución, pero tener a sus alumnos a través de pantallas de computadora no ha sido la mejor experiencia. En medio de este año de pandemia ha habido bullying, ha habido pornografía, ha habido saboteos en las clases de los niños, muchos de los niños no se han podido conectar, no han tenido internet. Ha sido un año atípico en cuanto a la educación se refiere. Según la UNICEF, este año la cantidad de niños que se quedaron sin educación sobrepasa las cifras que se hubieran podido imaginar. Nosotros hablamos de países que pueden estudiar desde casa, pero hay países donde no tienen ni computadora, no tienen internet. Y hablar de que tienen 3 o 4 o 5 niñitos que no pueden ir a la escuela por la pandemia, pero tampoco pueden educarse en clase, en la casa. Entonces imagínate la cantidad de niños que se están quedando sin educación, que se están quedando sin comida, porque comían en la escuela. Ahora no van a la escuela, entonces no comen tampoco. Es un desastre, por eso tenemos que seguir orando para que Dios se lleve esta pandemia de una vez por todas y vuelva esto un poquito a la normalidad. Y hablando de maestras, una noticia que nos dejó fríos anoche, y yo me imagino que ustedes la vieron y si no la vieron, busquen el video, y es una madre
que graba con su propio celular a una maestra que decidió darle a una alumna con una tabla de madera. Lo más que me impresionó de esta noticia, bueno, me impresionaron varias cosas, pero una de las cosas que más me impresionó es que la mamá haya podido tener la fuerza, el carácter de grabar a su hija mientras le pegaba una maestra. Eso me pareció impresionante. Y lo otro que me pareció impresionante es que donde sucedió esto, en Florida, está aceptado que los maestros le peguen a los alumnos. Díganme ustedes, eso sucedía en nuestros colegios cuando éramos chiquitos. Por allá mi esposo dice que a él le daban con la regla en las manos. A mí no me tocó. Me tocó un colegio antes de entrar al Liceo Boston. Yo estudié en un colegio francés que se llamaba el Refus. Monsieur Jean Gros, que le decíamos después Monsieur Sangrón, era un salvaje. Ya en paz descansa, pero este señor francés, que era el director de nuestro colegio, tenía castigos que eran salvajes. Si a alguien lo encontraban comiendo chicle, lo llevaban a la cocina y en la cocina le daban un gajo de ajo o de cebolla y lo ponían a masticar para que no volviera a comer chicle en el colegio. Imagínate ese castigo. Otro de los castigos, por ejemplo, teníamos educación física y si a los muchachos se les había olvidado la pantaloneta para hacer su clase de educación física, los hacían trotar por todo el colegio en calzoncillos. Las mujeres no teníamos uniforme, pero si alguna mujer llegaba con un poquito de plataforma en el zapato, Monsieur Jean Gros, que era el director francés, era un hombre altísimo, delgadito, buen mozo, pero tenía un genio parejo. Y él, ¿sabes qué hacía? Las niñas que llevaban ya de quinto bachillerato, que eran las grandecitas, llevaban un poquito de plataforma. Si las veía, les quitaba los zapatos y los llevaba al taller y les cortaban las suelas. Háganme ustedes el favor, esos castigos. Entonces, ayer, cuando vimos esta imagen de una maestra, la otra le está ayudando, le está bajando los pantalones a la niña y la otra maestra arranca con una tabla a darle en la cola y la mamá la está grabando, de verdad que se me voló la tapa a la cabeza. Yo no podía creerlo, no podía creer lo que estoy viendo. Y más impresionada quedé cuando escuché que en esa parte de la Florida está bien que los maestros le peguen a los niños. Está bien que los maestros le peguen a los niños. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, alguien le pone un dedo a mi hija y, mejor dicho, se me sale la leona que tengo adentro. Yo creo que yo no pudiera grabar a la maestra. Yo me le voy encima a la maestra también. No, por favor, yo tengo sangre alemana. No quisiera saber cómo me voy a poner si alguien me toca a mi hija. Así que es una noticia que nos ha dejado como, ¿what? Como dicen acá, ¿what? ¿Qué están hablando? ¿Qué están haciendo, maestros, por favor? Pero bueno, de todas maneras, no todos los maestros son así. Hoy honramos a los maestros porque hoy es su día, Día Nacional de los Maestros acá en los Estados Unidos. Un abrazo para ti si eres maestro, un abrazo si eres maestra. De verdad que te felicito porque no es un trabajo fácil. Educar a los muchachos no tiene que ser nada fácil, aguantárselos. Para nada, para nada, para nada. El reloj ya marca las 6 de la tarde y 18 minutos. Estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio, la primera. Y les quiero recordar que mañana tenemos historias de impacto. Mañana no hay Un Día a la Vez, ya que tenemos el mismo horario. Los miércoles, cuando tengamos la temporada, vamos a estar haciendo historias de impacto los miércoles. Así que mañana tenemos a Rosy Pink desde el norte, Carolina del Norte, que nos estará contando su experiencia en la pesadilla que sufrió cuando se casó con su príncipe azul, que en poco tiempo se convirtió en su verdugo. Un hombre que la maltrató, la encerró, la alejó de su familia para abusarla. ¿Cómo pudo ella salir de esa tragedia, de esa vida tan miserable? Porque una mujer que es abusada por su pareja, de verdad que vive una vida miserable. Y aparte de ese sufrimiento que logró superar, volvió a conocer el amor y hoy está felizmente casada con un hombre que la ama y la respeta, tiene una pena en su corazón muy grande, ya que su hijo, un adolescente, cayó en las drogas, en el alcohol y no se ha querido dejar ayudar. Se escapa de todos los centros de rehabilitación, no ha podido superar su drogadicción y desafortunadamente hoy, vive en las calles de Miami como un homeless, como una persona indigente. La mamá, ustedes se pueden imaginar lo que sufre.
Él habla con ella casi todos los días porque tiene un celular que le pagan, pero no se ha dejado ayudar ni las oraciones de su madre, ni las atenciones que han tenido los pastores. Han orado por él, han hecho todo tipo de ayudas por este joven y él sigue atrapado en los vicios. No se pierdan mañana esta historia de impacto que está con un doble tema, cada tema muy fuerte, porque la violencia doméstica es terrible y hablar de la drogadicción en los jóvenes es otro tema terrible. Dos historias en una. Mañana nuestra querida Rosita Pink desde Carolina del Norte conectada con OVM Radio, la primera. No se la pierdan mañana, 5:30 de la tarde, 4:30 centro. Vamos avanzando, ya llegando prácticamente al final del programa, hacia el cierre, vamos a tener el reto del día a cargo de Cabullita Giraldo, que todos los días escribe algo. Dios la trabaja, la ilumina, le inspira. Y ella toma casos de la vida real, situaciones que ella misma vive, y de ahí saca preciosas enseñanzas y retos que comparte con nosotros. No se pierdan el reto de hoy. Ayer quedamos en que hoy hablaríamos de que dormir menos de 6 horas por la noche en una edad madura como la que tenemos nosotros aumenta el riesgo de demencia en un 30%. Ay, Dios mío, todo queremos en esta vida menos terminar dementes, porque eso sería, como dicen los cubanos, la tapa que le falta al pomo. Eso sería lo último que nos faltaría, ¿verdad? Pero en este momento se está llamando a todos los que sufren problemas de sueño para que tengan este conocimiento de este nuevo estudio, especialmente personas que tienen sueños que son interrumpidos, sus bostezos, que están totalmente desvelados en la noche, duermen por allá 2 horitas, 3 horitas, y el resto del día están trabajando y por la noche otra vez la misma historia. El cuerpo no descansa. Por supuesto, la mente de una u otra manera se tiene que afectar. Y eso es lo que está pasando con este estudio. Si tú tratas de sobrevivir con 6 horas o menos de sueño por noche durante la semana laboral, estás predisponiendo tu cerebro a un futuro fracaso. Esto es lo que dice un nuevo estudio que fue publicado por la revista Natural de Comunicaciones. Tras seguir a casi 8.000 personas, miren bien, el estudio fue serio. 8.000 personas las tomaron para este estudio y las siguieron por 25 años. El estudio descubrió un mayor riesgo de demencia con una duración del sueño de 6 horas o menos a la edad de 50 y 60 años, en comparación con los que dormían más de 7 horas en la noche. Ay, me estoy preocupando con lo que estoy oyendo, porque yo soy una de esas. Yo no soy de las que duermo más de 6 horas, nunca, nunca, nunca. Dice, un riesgo de 30% mayor. Además, una duración de sueño corta y persistente entre los 50, 60 y 70 años también se asoció con un riesgo de demencia en un 30% mayor. Y esto sucedió independientemente de factores sociodemográficos, conductuales, cardiometabólicos y salud mental, incluida la depresión. El sueño es importante para el funcionamiento normal de nuestro cerebro y también se cree que es importante para eliminar del cerebro esas proteínas tóxicas que se acumulan en las demencias. Esto lo dijo Tara Spires-Jones, subdirectora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Esto lo hicieron en un comunicado que después se publicó en esta revista que les estoy contando. Pero, ¿cuál es el mensaje para todos nosotros? Bueno, el mensaje es el siguiente. Los trastornos del sueño pueden aparecer mucho antes de que aparezcan otros signos clínicos de demencia. Esto también se informó en este comunicado. Lo dijo el director del Centro de Demencia del Instituto de Salud Mental de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Dice este estudio, y prestemos muchísima atención porque está muy interesante esta nota. Sin embargo, este estudio no puede establecer una relación de causa y efecto. Tal vez sea simplemente un signo muy temprano de la demencia que está por venir, pero también es bastante probable que dormir poco no sea bueno para el cerebro y lo deje vulnerable a este tipo de afecciones, como enfermedades como el Alzheimer.
que es una de las enfermedades que afecta directamente el cerebro. Vamos a ver en qué terminamos. La idea es que nosotros podamos dormir lo que dicen los médicos. 8 horas deberíamos dormir cada uno de nosotros. Estos estudios pues cada vez corroboran más que definitivamente si queremos tener una buena salud, si queremos tener un buen descanso en nuestro cerebro, tenemos que dormir suficiente. Así que bueno, el llamado también va para mí. Esa nota completa la vamos a publicar en nuestra página, en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Si tú todavía no te has unido a nuestro grupo, búscanos en Facebook. Somos Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad. Únete a nuestro grupo y allí vas a encontrar todas las noticias completas de lo que hablamos acá en nuestro programa. Hay mucho servicio comunitario, ofertas de trabajo, dónde colocarse las vacunas, distribución de mercados. Tenemos muchísima información comunitaria, así que pasen por allí cuando se termine el programa. Visiten Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad en Facebook. Celaya dice, estoy frita, porque aparentemente Celayita no duerme tampoco mucho. Aquí somos varios que no dormimos mucho, así que Dios nos guarde nuestro cerebrito. Dios mío, no queremos terminar ni dementes ni nada parecido. Mañana en nuestro programa estaremos hablando de 2 notas muy importantes. Estaremos dedicando un segmento al Día Mundial del Asma. Quiero honrar mañana a todas las personas que sufren de asma, que sufren de estos ataques terribles de asma donde les falta aire. Esas personas que han tenido ese temor de que les dé COVID, porque obviamente para un asmático es muy delicado. Mañana estaremos conociendo lo último que hay acerca de esta enfermedad que se conoce como el asma y estaremos honrando, por supuesto, a todas las personas en su Día Mundial del Asma. Y también estaremos dedicando un segmento para un libro para recomendar. Mañana estaremos hablando de un libro que tiene un nombre que me llamó muchísimo la atención y por eso lo quiero compartir. Se llama Cadáver de Impecable Apariencia. Imagínense el título, parece como de ultratumba. Cadáver de Impecable Apariencia, escrito por el señor José Luis Navajo. Un libro que nadie esperaba, pero que muchos necesitaban. Así que no se pierdan mañana nuestro segmento de literatura acá en nuestro programa. Y nos vamos directamente a Colombia, porque allí nuestra queridísima Cabullita Giraldo nos escribió el reto del día. Un reto que, por supuesto, nos deja todos los días a través de nuestra página aquí en Facebook. Así que vamos a leer ese reto precioso para el día de hoy. Mucha atención, oídos, por favor. Quiero aclarar antes de leerlo que el juego que ella menciona allí quizás tiene otro nombre en otros países de Latinoamérica, pero en inglés se conoce también como el parqués, aunque se dice parqués o tiene un nombre diferente, es el mismo juego. El parqués es un juego que se juega con varias personas, puede jugar 4, 6 u 8 y es con unas fichitas de colores. Tú tienes unos dados, lanzas los dados y los números que te salgan es el que tú vas avanzando con tu fichita. El que llega a la cumbre dice que llegó al cielo. También en el proceso de llegar al cielo, las fichas se comen entre sí, van a la cárcel, etc. Es un juego muy, muy colombiano, pero yo sé que otros latinos lo conocen. Quiero aclarar bien cuál es porque ella empieza el reto del día hablando de esto. Ella dice, soy muy buena para jugar parqués. Y lo básico es tener buenos conocimientos del juego para hacer movimientos acertados, porque conozco muy bien el tablero, sé cuadrar las jugadas, pero lo clave es apostarle a unos buenos dados que me favorezcan, porque de uno en uno no llegaría nunca al cielo. Así como un buen jugador es Dios, Él siempre apuesta por nosotros, Él conoce todo de mí, Él sabe bien de mis dones y cualidades, pues fue mi Señor quien las diseñó para mí y también es consciente de tus fallos, de tus debilidades. Todo está presente ante sus ojos y conociendo absolutamente todo de mí, me ama. Cristo nunca dirá que no sabía lo que hacía al elegirme. Claro que lo sabe y con todo apuesta por mí. El Señor conoce mi verdad más aún que yo mismo. Su amor no depende de lo bueno
o malo que haga. Me ama porque soy yo su creación. Su amor es infinito e incondicional. Por eso podemos presentarnos ante Él como somos, sin máscaras, pues no va a asustarse ni va a aterrarse. Qué bueno es estar con alguien que conociéndote te ama. El reto del día es pedirle a Dios que apueste siempre por ti, que te enseñe a amarle tanto como Él te ama, para que ganes todas tus promesas y bendiciones y puedas llegar al cielo entregándole todo por Él, entregando todo por Él. Vive de Cristo. Preciosa, preciosa, el reto del día, lo voy a repetir rápidamente. El reto del día es pedirle a Dios que apueste siempre por ti, que te enseñe a amarle tanto como Él te ama, para que ganes todas sus promesas y bendiciones y puedas llegar al cielo entregando todo por Él. Un reto precioso para seguir confiando en el amor de Dios, que es definitivamente incondicional y único. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, feliz tarde. Si lo ves en la mañana, que tengas un resto de día muy feliz. Nos vemos mañana en Historias de Impacto a las 5:30 de la tarde, 4:30 Centro, a través de OVM Radio La Primera. Un abrazo para todos. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Chao, bendiciones.